otra vez a mi canal, yo soy Stephanie y este es mi primer vlog de lectura. Hoy empezó el Reading Rush, ya saben qué es, les dejo el link. Pero básicamente es un reto de lectura en el que tienes que leer 7 libros por 7 días. Y bueno, hoy empecé muy temprano, como a las 9, porque tuve una pesadilla y me desperté. Y me puse a leer, leí como de 9 a 10. Luego me dormí, luego me desperté e hice como mis labores de la casa, que fue acomodar la despensa y lavar las verduras. Luego hice ejercicio, me bañé, comí y luego me puse otra vez a leer un ratito. Y el libro que elegí para empezar fue Ovarimonio, de Gladys López. Es el que les contaba, que relata la vida como de una chica que estuvo involucrada en el movimiento estudiantil del 68. Y está muy interesante. No me está gustando la prosa, pero el contenido es bueno, aunque tiene ciertas posturas en las que yo no comulgo, pero me parece muy interesante conocer como estas historias que están ocultas dentro de, pues, la historia de México. Y llevo 80 y tantas páginas, creo que voy bien, libros de 200 páginas, yo creo que lo termino para mañana, así que seguiremos leyendo. Y luego me puse a ver videos de audiciones del programa de La Voz y perdí como mucho tiempo. Luego me puse a ver 2 capítulos de Boku Ortodoxa mientras comía sopa Maruchan. Y bueno, ya terminé, me gustó mucho esa serie. Me parece muy interesante. Me parece muy interesante todas las religiones del mundo. Me gustaría saber mucho acerca de ellas y cómo se practican y conocer más a fondo todo eso. Y me gustó la historia, me parece muy emotiva. No sé si hay segunda, va a haber segunda temporada o no, pero espero que sí. A mí casi no me gustan las series, pero esa sí me gustó bastante. De Ovarimonio me quedé en la página 150, porque después de a ciento y tanto ya empezaron a hacer como archivo fotográfico, entonces fue más fácil leerlo. Y después de la 150 empieza como otra vez texto y es como las conclusiones más o menos. Entonces ya casi acabo. No he acabado ningún libro, entonces estoy un poco preocupada. Pero como dije que solo importaba leer 3, pues no pasa nada. Mañana tengo que leer unos textos para un taller de escritura que estoy tomando. Son como 4 ensayos cortitos. Y pienso terminar Ovarimonio. Y creo que voy a leer un cuento de los cuentos de la calle Broca a diario, para que sea más como llevadero. Y si acabo Ovarimonio, creo que voy a empezar con Romeo y Julieta para darle como rotación y no leer como más de lo mismo o con el mismo tono. Porque creo que el de Parmenides es un poco también como de los 60s y el vampiro de la colonia Roma pues también tiene como mucho este tono, pues, de literatura mexicana. Entonces quiero variarlo un poco para no atiborrarme de información. Y ya, ahorita me voy a acostar. Creo que voy a leer Jane Eyre, porque también estoy haciendo esa lectura, que es para el club de lectura de Bunko. Estoy leyendo 2 capítulos diario, entonces hoy tengo que leer los 2 capítulos que me tocan. Y pues ya, nos vemos mañana, bye. Bienvenidos otra vez a mi canal. Ayer no les había hablado porque ayer casi no leí. Leí como por... O sea, no hubo un momento como que me sentara a leer, sino que como por la tarde-noche acabé Ovarimonio. Solo me faltaban 50 páginas y ya no leí, porque después me puse a ver la televisión, vi Guerreros 2020, me gustó mucho ese programa. Me gustó mucho ver la tele abierta. Y yo soy equipo Cobra. Aunque toda la gente siempre dice en Twitter que son súper tramposos, pero a mí me gusta porque todos me caen bien. Me gusta mucho una chica que se llama Maki, porque es súper fuerte y siempre gana.
Luego hablé con Alberto y ya solo leí un poquito antes de dormirme, leí otros cuentitos de la calle Broca y en la mañana de hoy miércoles pues acabé los cuentos de la calle Broca porque como he tenido pesadillas, bueno, no pesadillas, sino sueños raros, perturbadores, pero perturbadores tranquis, como miedos de la vida cotidiana. Me desperté temprano y acabé los cuentos de la calle Broca. Me gustó mucho porque es como, o sea, era como ver la televisión en tu cabeza. Sí se parecían mucho a los capítulos del Canal 11, pero tenían ciertas variaciones, como más, como los personajes, porque en el libro son más personajes. Y ¿qué más? Ah, y las canciones son diferentes, supongo que porque es que en el libro no riman. Y en mi cabeza pues ya me sabía todas las canciones, ¿no? Que bruja, bruja, cuida de la retaguardia y así. Y luego no pude leer. Y hoy tuve taller de escritura de 7 a 9. Y tenía que leer unos ensayos de Lena o Lina, no sé cómo se pronuncia, Lina Dunham. Es una escritora la que escribió Girls, que pasan por HBO. Y apenas los leí hoy. Según los iba a leer ayer, pero no sé, se me fue. Y me dio como una especie como de cringe porque pues son como ensayos de una mujer blanca burguesa, así con las dificultades que pasan en la vida de los blancos burgueses. Y sentí como que no me aportaba nada y eran sobre ella misma, entonces pues como que esto a mí que me va a aportar, pero escribió de una forma que te atrapa. O sea, tal vez por el cringe o lo que sea, pero te atrapa. Y me descargué el libro y ya lo quiero leer para ver qué hay. Es que no sé, hoy soy adicta al cringe, perdón. A las ñañaras, como le digo yo. ¿Qué más? En Twitter pregunté qué les gustan más, si los blogs de mucha gente, de gente hablando mucho o más contemplativos. A mí me gustan los contemplativos, como de tomas de lugares y cosas tranquilas con musiquitas así de fondo. Y casi no me gusta que hablen, pero todos votaron porque les gusta que la gente hable en los blogs. Y bueno, ah, ya les enseñé la colección de tés de mi casa. Me hice uno de chai, pero lo puse en esta taza que es de cristal. Espera. ¿Quieres enseñar tu calamardo? Ah, ándale. Tienes que hablar al micrófono porque ya ves que no sirve mi celular. ¿No vas a hablar? Mi hermana está dibujando un calamardo. Ella dice que es calamardo guapo, pero es calamardo abstracto, ¿no? Saluda, Odí, así. Saca tu manita. Ahí va. Solo le falta que le dé los matices. Vimos que dibujar un calamardo así es más difícil de lo que parece. Y pintarlo. Bueno, ya se fue. ¿Qué decía? Ah, sí, de mi taza de esa taza me gusta mucho. Creo que, no sé, ya no sé qué estaba diciendo. Esa taza me gusta mucho porque es de Halloween. Ay, de un vampiro y dice trick or treat. Y me gusta, pero como es de cristal, las bebidas se enfrían súper rápido. O sea, de que la pones y ya, fría. Y suelo hacerme, ay, no sé cómo sostener esto. Suelo hacerme mis bebidas en una tacita que es de cerámica. Esa sí las mantiene calientitas. Pero es muy grandota y hoy no quería tanto té. Y aparte no es como muy estética porque está toda despostillada. Pero mejor os voy a enseñar esa mañana. Porque no es muy estética. Entonces yo lo quise hacer por la estética del canal. Pero no funciona porque se enfrió mi té. Entonces voy un poco atrasada en el Reading Rush. Ya leí dos libros. Que si lo vemos bien, por ejemplo, Ovarimonio entraría en Libro del color de mi piedra. Y también entraría en un género que casi no leo. Porque es como memorias, biografía. Y casi no las leo. Y me interesa mucho. Me gustaría leer más biografías. Una vez intenté leer una de Cerati. Pero era una cosa así. Ah, que soy muy fan de Cerati. Hasta lloro cuando hablo de él. Y pues estaba muy gorda y no la acabé de leer. Y la de los cuentos de la calle Broca, el libro de los cuentos de la calle Broca entraría como en la adaptación, pues supone que será la consigna. Y también en el libro que empecé con artículo los. Entonces, como quien dice, o sea, si me pongo tramposa ya podría haber avanzado cuatro. Pero como hasta ahorita estamos siendo honestos, solo llevo dos. Ahorita planeo leer este de Shakespeare, según yo, va a ser súper rápido porque es teatro y pues siempre es muy entretenido estar haciendo las voces. Como de, siempre que leo teatro me imagino a mí misma como
los que, a Pimpinela, que cantaba así como el señor a esa y luego así. Me parece muy divertido. ¿Qué más? Creo que ya es todo. Hoy salí un momento a la calle por unas cosas que necesitaba mi hermana. Y, o sea, este es el cachito que se me ve de, o sea, lo que queda descubierto del cubrebocas. Y, o sea, me quemé. Me quemé toda la cara. Bueno, no toda la cara. El cacho que se ve del cubrebocas. No sé si se ve porque no hay mucha luz aquí. Pero, no sé, me da risa porque, o sea, no había salido y salí como 5 minutos y ¡pac! La verdad también me dio mucho miedo salir. No sé cómo lo están logrando. Sí me da mucha ansiedad y así. O sea, de por sí yo siempre fui como la clase de persona que no agarra el tubo del metro o que lo agarra con pañuelos. De verdad así eso. Y toda la gente me tachaba de loca. Entonces siempre fue así y ahora es como más. También mi mamá es así, entonces supongo que por eso soy así. Bueno, me voy a poner a leer. Voy a intentar poner la cámara para que se vea como cuando estoy leyendo. Ah, ya sé. También, conseguí el libro de Mariana Enríquez, el de Nuestra Parte de Noche. Y la verdad es que me dolió mucho comprarlo porque soy una persona desempleada y pobre. Y el libro costaba 460 pesos. O sea, yo nunca en mi vida había comprado un libro tan caro. O sea, no sé, es que siempre pienso como, lo puedes obtener gratis. O de la biblioteca, o sea, puede ser de muchas formas gratis, ¿no? O me gusta como pensar que mis amigos me pueden prestar sus libros y así. Casi no me pasa eso, pero. Entonces, pues, no sé, o sea, nunca. Mi regla es como comprar libros de o sea, 250 es lo más y es como, o sea, estoy muy multimillonaria. Pero, pues, quiero mucho a Mariana Enríquez, me gusta mucho y es un libro muy grande, es como de 600 páginas. Y pues no sé, leer en PDF es muy cansado. Y aparte vi que ya está empezando a agotar. Entonces no quiero que me pase como Alguien camina sobre tu tumba, que también es de Mariana Enríquez, que ya se agotó y no lo puedo conseguir. Y pues no sé, dije, ok, vamos a hacerlo. Y ya lo conseguí. Mi mamá me preguntó que cuánto costó. Y le dije, y me dijo así, pues como, ¿qué hace? Y yo. Y ya, pues que sí es muy caro, es que los libros son muy caros. Por eso casi no compro. Y aproveché que tenía como un dinero de mi cumpleaños que fue en junio. Y dije, bueno, o sea, que es el regalo de cumpleaños de mis padres para mí. Y pues ya. Y estoy segura que lo voy a disfrutar. Estoy segura que es una, o sea, está garantizado. Pero sí siento feo. Y bueno, ajá, me voy a poner a leer. Y ya, a ver cuándo los vuelvo a ver. Hola amigos, hoy es viernes y son como las 12, la 1, no sé, me acabo de despertar casi. Y bueno, ayer casi no grabé porque se me fue el día. Y aparte, grabar vlogs es más difícil de lo que parece, como que tienes que grabar muchos clips y luego pierdes el sentido de lo que ya grabaste y ya lo que ya dijiste. O sea, a veces es muy difícil y ya no sé cómo lo voy a editar. Pero bueno, ayer leí, acabé Romeo y Julieta de William Shakespeare. La verdad es que creo que me han gustado más otras cosas de Shakespeare que Romeo y Julieta. Quizás, no sé si escucho la música. Quizás es porque, pues, como que ya es una historia muy vista, ¿no? Y hay como mil versiones, cosas así. Aunque, pues, leerla sí fue una buena experiencia porque hay algunos datos que no se dan en las historias. Como que la historia siempre es como muy de amor a primera vista. Por ejemplo, yo no sabía, no sé si es spoiler porque ya han pasado muchos años de que se publicó, pero yo no sabía que Romeo estaba enamorado de otra chica antes de conocer a Julieta. Eso, y pues también hay como algunos pasajes que son juegos del lenguaje un poco indecentes, un poco picosos, y pues obviamente eso siempre se deja de lado, las adaptaciones, ¿no? Siempre es como muy de amor puro y así. Y pues también el hecho de que Romeo y Julieta son como súper chiquitos, tienen como 13 años.
Sí, tienes como 13 años, no sé qué onda. Sí, lo que más me gustó en realidad fue como eso del uso del lenguaje que hace Shakespeare. Como les digo, hay muchos pasajes en los que son como albures. Están muy interesantes. Esta edición es como una edición básica, entonces no tiene muchas notas. Tiene notas, pero pues como solo del significado de algunas palabras que tal vez ya no existen en la actualidad. No tiene como un estudio crítico bien hecho en el que te digan pues los sentidos de las cosas que está diciendo a los personajes. Pero pues como ya tengo experiencia en eso, escucho muy payaso, pero pues sí, ya tengo experiencia leyendo esas cosas y obras de la misma época, pues creo que ya sé identificar bien cuando hay elementos que, aunque el texto dice una cosa, tienen un doble sentido. Por ejemplo, hay uno en el que está Mercucho, creo que se pronuncia así, que es un amigo de Romeo, hablando con él, y pues hablan como de frutos, y hablan como del fruto de un higo abierto, y Mercucho le dice a Romeo que él es una pera, y pues eso es claramente algo como una referencia sexual, por la forma del higo y esas cosas. Eso está muy, bueno, me dio mucha risa, la verdad es que, pues no sé, era gracioso ver como albures o cosas así en Shakespeare. También hay como juegos de palabras y chistes bien tontos. Y también hay algo muy gracioso, que llega la ama, que es la que ayuda a Julieta a encontrarse con Romeo, o sea, como la criada, y llega y dice como, buenos días, señores. Y le responden, buenas tardes, hermosa señora. Y dice, buenas tardes ya. Y entonces, creo que se los enseñé en el corto pasado, pero me dio mucha risa. Otra cosa interesante es que, pues como les digo, siempre se ha hablado de como el corte amoroso y como un amor puro, pero en realidad no, porque se supone que al principio Romeo estaba súper enamorado de Rosalina, creo se llama, y, o sea, jura que es el amor de su vida y cosas así, y cuando ve a Julieta cambia de parecer, entonces eso nos habla como de una fugacidad del amor. Y eso también lo podemos ver en otros textos como Sueño de una noche de verano, en la que según todos están enamorados de una chica, pero después por la magia, en ese caso, pues cambian de parecer en el amor, ¿no? Y eso rompe mucho con el tópico que existía del amor en la época. En esa época el amor estaba basado como en la concepción de Dante y de Petrarca, que era como un amor eterno que iba a durar hasta más allá de la muerte. Pero aquí me gusta que Shakespeare rompe con eso, que nos muestra que en los jóvenes principalmente el amor es muy movible, ¿no? Y pues como de cierta forma falso, porque todo lo que Romeo ju juraba sobre Rosalina, es Rosalina, no me acuerdo cómo se llama, pero todo lo que juraba por esa chica después lo cambia de parecer. Esas fueron como las mariquitas que hice. Les digo que estuvo chido, pero pues no hit. Mientras lo leía me acordaba un buen de la versión de Romeo plus Juliet de, no me acuerdo el director, pero ay, ese fue Becker. Ya, lo revisamos, sí estaba bien. Es que luego se muerde así como su pata y chilla bien feo. Pero no sabemos por qué se muerde. Es que tiene una enfermedad de la piel, como una especie de dermatitis. Entonces, como que le da mucho comezón y luego se lastima. Pero, o sea, ya intentamos todo para que no se mordiera y no funciona. A veces se le calma, porque creo que es como el clima lo que hace que le dé la dermatitis. Yo también tengo. Somos iguales. Sí, decía de la película, que hay una película donde sale Romeo, donde sale Leonardo DiCaprio haciendo de Romeo, y mientras lo leía, pues me acordaba mucho de esa adaptación, y me acordaba que en algún lado había leído que esa era la mejor adaptación. Bueno, tal vez es como muy exagerado decir que la mejor adaptación, pero sí una de las mejores adaptaciones, porque creo que, o sea, como que. Esperen, ya se me olvidó. Como que todos los diálogos estaban hechos en soneto o en el formato que sea que escribió Shakespeare esto. O sea, que era muy fiel en cuanto a los diálogos. Yo solo me acuerdo que era muy bonita. O sea, como visualmente, y me acuerdo mucho que me gustaba que adaptaran como, o sea, esto que es del Renacimiento a la época como actual en ese momento, que eran como los 2000, creo que es de 1999.
y no salían con espadas, y no salían como con pistolas, y vivían en la playa. Según yo, vivían en Venice, no sé cómo se pronuncia, Beach, que es como una playa en California, creo, que pues es Venecia al final. Se supone que se lleva a cabo esto, ¿no? Y pues me dieron ganas de verla. La tengo ahí, entonces tal vez la vea al rato. Hoy, es muy cansado grabar. ¿Qué más? Hoy en la mañana empecé Una ballena es un país de Isabel Zapata. Es un poemario que habla como de animales. Es interesante porque estaba pensando que yo no leo nada que hable sobre animales. Creo que leo puras cosas así muy, ¿cómo se dice? Androcentristas. No, eso es como cuando es basado en los hombres de sexo masculino. Antropocentristas. Bueno, que están basadas en el hombre, en la humanidad. Y pues nunca leo nada así con perspectiva de los animales ni nada. Y la verdad es que no sé mucho de animales, como que solo lo que aprendí en la escuela básica. Y ya, entonces cuando lo empecé a leer, pues me pareció como muy extraño un poemario que no hablara de cosas que competen al humano, como de la experiencia humana. Seguido les digo esas cosas como que este libro aborda la experiencia humana. Y eso, o sea, este poemario no aborda la experiencia humana, habla de los animales. Me pareció muy diferente a lo que se suele leer. Al principio no me estaba gustando. Por lo mismo, que no estoy familiarizada, ¿no? No estaba así como. O sea, uno, no estoy familiarizada como con los animales. Dos, no estoy familiarizada con la poesía. Entonces era muy disonante para mí. Pero luego. Ahí estoy hablando mucho, pero me dijeron que sí les gustaba. Pero luego empecé a empatizar un montón. Hay un poema que habla de un animal que es como una especie de perro que existía en Tasmania, que tenía líneas horizontales, y pues habla, todo el poema va como narrando cómo se fue extinguiendo ese animalito. Y pues es muy triste porque me puse a googlear los animalitos para conocerlos, o sea, busqué ese y luego me dio como el dodo y me dio otros animales que están extintos. Y me puse muy triste. Porque pues son animales que ya no vamos a conocer ni ver nunca en la vida, ¿no? Y hay una frase que la subrayé que dice como que en el museo de un museo de historia natural de Estados Unidos tiene una estatua de un señor que cazaba animales para disecarlos, conservacionista creo que se llama, y lo tienen ahí como un héroe. Y la, o sea, la voz narrativa, la voz poética del poema dice que cuánto queremos conservar las cosas que las, o sea, que las matamos, algo así. Y pues eso es como muy triste. También hace muchas metáforas que comparan, nos comparan a nosotros con los animales y a los animales con nosotros. Y también está una parte en la que cuestiona el lenguaje. Habla sobre una chimpancé, una gorila que se llamaba Coco, que, bueno, ese es otro poema, que era como un experimento de una universidad en la que le enseñaban a hablar con lenguaje de señas. Y pues en la prueba de inteligencia le hacen la pregunta de señala lo que es comible. Entonces en las imágenes que le daban estaba una manzana, una flor, un zapato y no me acuerdo qué, digamos como una silla. Y la gorila señalaba la manzana y la flor. Y luego la otra pregunta era, si un día llueve, ¿en dónde te puedes resguardar? Y había una casa, un sombrero, otra cosa y un árbol. Y la gorila señalaba el árbol. Y entonces las personas encargadas, los científicos, tenían que marcarlas como erróneas, porque la respuesta tenía que ser manzana y casa. Pero pues en el contexto del animal, para la gorila era bueno comer una flor, era normal, y abrigarse en el árbol, ¿no? Entonces eso es como muy triste ver que nosotros siempre medimos todo en función de nosotros. O sea, la inteligencia la estamos midiendo en función de lo que a los hombres, la humanidad conoce. Eso es muy, muy triste, ¿no? Y eso lo ligué como con lo que había leído de Jaime Alfonso Sandoval y también con el planeta de los simios. Pues en el planeta de los simios cuando llega el hombre, él quiere expresarse y decirles que las cosas son así y así, pero como en el planeta de los simios las cosas no son de esa forma, pues lo consideran tonto, ¿no? Y creo que es como una cosa muy horrible de, sí, de medirlo todo según nuestra perspectiva. No se escucha. Y voy a la mitad. Es el libro que tenía que leer afuera, pero la verdad es que no lo leí afuera, lo leí en la comodidad de mi camita.
Y pues sí, es muy, muy triste. Me hizo reflexionar muchas cosas y me hizo como maravillarme de nuevo. Cuando era niña me gustaba mucho el libro de ciencias naturales porque aprendías muchas cosas del universo y del mundo y así. Y me gustaría como recuperar como esa emoción de cuando eres niño y estás descubriendo los animales y las cosas que hay afuera, que creo que olvidarlas es parte fundamental para que ocurran cosas como la extinción de las especies. ¿Qué más? Ah, me gustó. Mi poema favorito hasta ahora es ese de ese animalito. Ah, y luego aparte en ese poema del lobo, del como lobito de Tasmania, dice que al final la gente, según la, ese animal se extinguió, pero según la gente como local sí lo ha visto. Ha habido avistamientos de ese animal y todos juran que lo han visto. Y entonces es como muy hermoso, como esa esperanza de que todavía exista. Pero es probable que no sea verdad. Pues es muy triste. Con eso sí me dieron ganas de llorar. Y lo tuiteé y alguien puso que ese libro debería de venir con Kleenex. Y la verdad es que sí, porque ay, sí, sí conmueve mucho, ¿no? Pues no sé por qué somos tan feos los humanos. Y bueno, eso lo voy a acabar hoy. Es lo que voy a la mitad. Creo que ya hablé un montón. Va a ser súper largo el blog. Y pues nada. Me faltan todavía 3 libros, pero pues ya con solo leer otro y ya está bien.